¿Qué pasa, clases? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Bienvenidos una vez más a mi canal, en el que os traigo lo que sería la serie de Atacando en Guerra de Clanes. Y bueno, como os dije en el anterior vídeo, muchas gracias a todos los comentarios que hubo, los likes, etcétera. Y bueno, en el clan ahora mismo somos 13 personas, ¿vale? Y el clan cuando lo creé éramos 4 o 5 personas, pero haciendo el vídeo, pues muchas gracias a los que se han unido al clan. Entonces, en esta Guerra de Clanes, me parece que estamos 10. Entonces, esta sería nuestra base, ¿vale? Ah, no, sí, somos 10, perfecto, ¿vale? Y luego aquí están los otros 10 enemigos. La cosa es que yo he atacado a este, ¿vale? Como veis ahí, mejor ataque aliado, Dani 00, el cual os voy a poner ahora la repetición y serán vídeos de cada ataque de cada uno de nuestro clan. La cosa es que, por ejemplo, atacaron a un suscriptor, al Rey del Fuego. Que bueno, pues le han reventado bastante bien, pero a ver, la cosa es que me parece que le ha atacado uno de estos, así que es normal, ¿vale? O sea, es normal, es el que más bajo tiene aldea. La cosa es que eso de atacar a espejos, etcétera, no lo veo yo, a ver, en cierto modo es útil, pero no lo veo yo muy... A mí no me convence mucho porque yo, por ejemplo, al 2 no le voy a atacar porque... no quiero perder tropas, ¿vale? Porque igual hago una estrella, pero si puedo asegurar en vez de una estrella 3, mejor. Como veis, vamos ganando, vamos 6-3, pero bueno, todavía quedan varios ataques por hacer. Así que os voy a poner la repetición de mi ataque. Y como ya sabéis, como os digo, siempre saltar a like, favoritos, comentaros, que os dais para los amigos, que es muy importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y bueno, vamos a ver. ¿A cuál ataque? A este, repetición. Hice 2 estrellas, me quedan 95-96%, pero bueno. Bueno, esta es la aldea, ¿vale? No era muy... difícil, pero bueno. Como veis, bueno, ahí lo que hago es lanzar todos los bárbaros. Porque lo que quería era poder lanzar ahí con los rompemuros para romper esos muros. La cosa es que no veí, no sabía yo que había ya, que ahí había un Tesla. Y pues la torre arqueras me destrozó ¿cómo se llaman? Los bombarderos. Luego el morteo me destrozó todos los bárbaros, etcétera. Lancé el dragón, los pecas y todo. Como veis ahí, dos pecas, ¿vale? Los pecas, vais a ver que hasta lo que sería el final del ataque van a estar, o sea, van a reventar básicamente todo, ¿vale? Son dos pecas, con lo cual, bueno, pues los pecas revientan mucho. Como veis, el dragón acaba de morir, pero bueno, es que entre los ataques aéreos y luego el chisme en la máquina está de viento, bueno. Las brujas, magos, revientan bastante porque los magos los usan como tanque y las brujas van usando, digamos, esa protección para ellas ir disparando y crear más esqueletos. Los esqueletos al fin y al cabo me están sirviendo mucho de protección. Como veis, la bruja se va quedando atrás mientras que los esqueletos atacan y con ello me ayuda bastante a destrozar. Como veis, las brujas atacan bastante rápido con los hechizos, aparte de los, digamos... de los esqueletos. Como veis, como os he dicho, los pecas están, digamos, yendo alrededor de lo que sería el mapa, reventando todo. Vais a ver que van a llegar justo hasta lo que sería el cañón y el mortero de aquí. O sea, los morteros y cañón, el mortero que queda y el cañón que está disparando van a ser destruidos y con ello me parece que llega al 95%. Como veis, bueno, los magos que había en el centro se destruyeron, ¿vale? Los magos y las brujas que hay ahora caen enseguida porque, como veis, hay un peca, muere en 3, 2... uno muere. Bueno, como veis, ese P.E.K.K.A. muere ya que, bueno, pues era el que más ataque estaba recibiendo. Los magos ahí, el último mago cae. Como veis, bueno, el P.E.K.K.A. ahora, al aguantar tanto, rompe el muro y lo que va a hacer es, como veréis ahora, bueno, hay muchas bombas que no me afectan casi nada. Ahí aparecen otras dos bombas, nada. Rompe, como veis, de un toque el cañón y el mortero, pero de 3 o 4 toques rompe lo que sería el almacén de oro. Como veis, va a llegar hasta el muro, pero una vez que el cañón que queda se pone activo, ya revientan el P.E.K.K.A. Con lo cual, bueno, veréis, 95%. La verdad es que no ha estado nada mal, ¿verdad? Ha sido un ataque con 2 estrellas, pero bueno. La verdad es que ha sido un ataque bastante bueno. Dentro de unos días subiré lo que sería, bueno, antes de que se acabe la guerra, intentaré, pues, intentaré grabar el próximo vídeo, que será el del suscriptor Adri, que cuando haga el ataque, y también grabaré lo que sería el ataque que ha hecho un suscriptor, ¿vale? Que es este, que ha hecho 3 estrellas, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y apoyar esta serie para continuar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.